Bien, muchas gracias por estar aquí en esta mañana, una mañana histórica. Son ya 10 años los que estos dos pueblos hermanos se encuentran. Décimos encuentro Astur-Cántabros. Vamos a realizar el acto institucional de hermanamiento. Ante todo, vamos a conceder la palabra al alcalde del municipio que hoy nos hospeda, Marina de Cudello. Pero antes, a mí me gusta que se oigan los vuelos de las moscas, con lo cual significa que, por favor, vamos a mantener un respetuoso silencio, ¿verdad? Muchísimas gracias. Bien, Severiano Ballesteros. Gracias. Buenos días a todos. Señor presidente del Gobierno de Cantabria, señora presidenta del Parlamento Cántabro, señor director general de Normalización Lingüística del Gobierno de Asturias, Fernando, gracias en nombre de este humilde pueblo que Asturias está representada por un tío tan interesante como tú. Consejero de Economía del Gobierno de Cantabria, consejero de Educación del Gobierno de Cantabria, directores generales, alcaldes de muchos municipios de Asturias. Voy a nombrar a uno, a Deyanera, que es un tío majo que está por aquí, a ver dónde está. Y aquel es un tío, un alcalde asturiano de los majos majos. Pues hay de todos los municipios de Cantabria, de la mayor parte de ellos. Concejales, compañeros de corporación, vecinos de Marina de Cudello. Gracias por estar aquí, gracias por participar en esto. Esto se ha hecho solamente con voluntad y con alma. El resto lo dejamos a la opinión del viento y de las cosas. Esto solamente se puede hacer, vuelvo a repetir, con el corazón y con el alma. Toda esta gente que lleva años trabajando con manteniendo la cultura de ambas comunidades autónomas, esto sí que tienen el mérito. Y esos pequeñines que andan por ahí, esos son el futuro. Si no habría pequeñines, no habría futuro. Merece la pena hacer todo esto por los pequeñines. Y no se me olvidaron los mayores, porque vosotros que lo habéis vivido, sabéis que esto es lo más grande que puede tener un paisano de bien. A ver, solamente os voy a pedir, antes de dar paso a los demás, no me quiero fallar mucho, os voy a pedir un minuto de silencio por un asturiano que ha fallecido hace poco tiempo en unas circunstancias adversas. No me conozco muy bien cómo ha sido el tema, pero era un concejal de Llanes. Don Javier Ardínez, un minuto de silencio, por favor. Este aplauso para un abrazo a toda su familia y a todo el pueblo
de Llanes y de Asturias. Bueno, sin más dilación, paso a conceder la palabra al director general. Bien. Vamos a ir rápido porque a las 5 comienza todo y estos señores que han desfilado les están preparando la comida para que vayan a comer tranquilamente y luego vengan a actuar. ¿A quién le toca ahora? Francisco Elías Pango. Este es el mayor liante de la historia de Asturias y Cantabria. Tener cuidado con este señor porque os duerme y os convence de todo. Un fenómeno de Ribadesella. Francisco Elías Pango. Menos mal que iba a ser breve, porque si no, nos dan las 5 de la tarde y estamos aquí. Autoridades, las que nombró Sebe y otras tantas que quedan sin nombrar, amigos, amigas, a todos muy buenos días y muchas gracias por estar aquí con nosotros. Estamos celebrando los 10 encuentros, estamos haciendo historia, llevamos haciendo historia. Desde aquella mañana en que fuimos a visitar al aquí presidente señor Revilla hasta ahora que nos encontramos todos aquí, han pasado muchas cosas, vicisitudes y demás. Pero ha prevalecido una serie de cosas. Uno, la continuidad. Dos, la alternancia. Tres, quiero decir, se habla de hermanar. Nadie puede hermanar lo que ya está hermanado. Somos de la misma tribu, somos primos hermanos, somos parientes muy próximos. Por lo tanto, no hay nada que hermanar. Lo único que hay que desear es continuar. Y agradeceros a todos vosotros, porque vosotros sí sois el alma mater de estos encuentros, agradeceros muy profundamente vuestra presencia aquí. A todos, muchas gracias. ¡Puxi Asturias! ¡Viva Cantabria! Señora Presidenta del Parlamento de Cantabria, consejeros, alcaldes, autoridades, participantes asistentes a este 10º encuentro Astur-Cántabro. En primer lugar, y antes de nada, quisiera agradecer en nombre del Principado de Asturias la invitación del Ayuntamiento de Marina de Cudello, que ha hecho posible la presencia del Gobierno asturiano en esta celebración de hermandad entre nuestras comunidades. El décimo aniversario convierte a este encuentro cultural de gran trascendencia en una cita consagrada y ya obligada en el calendario de actividades de cántabros y astures. No tenemos más que mirar a nuestro alrededor para cerciorarnos de que la asistencia del numeroso público hoy aquí presente así lo constata. Estos encuentros astur-cántabros que vieron la luz la primera vez hace ahora 10 años, se han consolidado gracias al trabajo, cuidado y esmero de quienes han ido tomando el testigo en cada una de sus ediciones. Ribadesella, San Vicente de la Barquera, Colombres, Cabezón de la Sal, San Juan de Beleño, Reocín, Panes, Valderredible, Cangas de Onís y ahora Marina de Cudello, han conseguido que esta reunión de hermandad se convierta en una convocatoria ineludible cada año. Desde aquel momento en que la Sociedad Etnográfica de Ribadesella y a propuesta de don Lorenzo Cordero, antiguo director de la Boda Asturias, inspirado por las Asturias de Santillana y lo que él llamaba el Poniente Cántabro y el Levante Astur, emana la esencia de estos encuentros, el hermanamiento de nuestras comunidades vecinas. En una cita que se convierte en un importante escaparate turístico donde cántabros y astures se unen e intercambian su cultura, gastronomía, arte y deporte. Cultura, gastronomía, arte y deporte que por otra parte son coincidentes en muchos casos. Aprovecho también para felicitar en nombre del Principado de Asturias a don Jesús Purás Vidal de la Peña por su elección como personaje ilustre en estos encuentros de 2018.
En antes de despedirme, quisiera transmitir la mío sincera norabona al Concello de Marina de Cudello por el gran trabajo realizado para poder festejar, como se merece, este 10º aniversario. No solo con los actos programados para esta fin de semana, sino en todas las actividades promovidas a lo largo del año desde que participaron cántabros y artures. Muchas gracias, muchas gracias. Un alcalde de nombrar al consejero de Obras Públicas que está aquí es muy grave y puede tener consecuencias. Señor Mazón, que además es asturiano. Nació en Oviedo. Y de Oviedo. No es del Sporting, es de lo mío. Bueno, pues voy a empezar quejándome de algo. Estamos muy dignamente representados aquí por una persona tan comprometida con el folclore, con la identidad y con la cultura como es el director general de Política Lingüística del Principado. Pero a mí me gustaría que algún día el presidente de Asturias viniera a estos actos, como Val de Cantabria. Aquí no hay ni un consejero del gobierno asturiano y Cantabria está con su presidenta del Parlamento, su presidente del gobierno y todos los consejeros que no están de vacaciones, que son la mitad. Sí hay una gran representación de alcaldes, pero hago un llamamiento a que nos impliquemos como institución, tanto aquí como en Asturias, para fomentar esta cultura con mayúscula que une a estos dos pueblos. Todos los pueblos que tienen fronteras tienen algo del vecino y el vecino tiene algo de el otro territorio. Pero no hay en España, creo, ninguna frontera con ser estrechuca. Estrechuca, porque ahí tenemos un cacho que no sabemos si entramos en Asturias, entramos en Cantabria, cuando vamos a Liébana. No hay ningún sitio donde haya una afinidad como la que existe entre los asturianos y los cántabros. Yo, al menos, no entiendo que esté fuera de mi tierra cuando estoy en Ribadesella, cuando estoy en Llanes, cuando estoy en Panes. Creo que allí, a mí, como representante de Cantabria, se me recibe como uno de casa. Bueno, Asturias, ¿quién me ha dado todos los premios posibles? Algunos ni he podido acogerlos. Pero, por ejemplo, que yo haya sido nombrado pregonero del Sella, cuando los estatutos dicen que tiene que ser un asturiano y que no tiene que ser político, mayor prevaricación no cometióse nunca. Pero qué honor que Asturias me nombrara pregonero
del descenso de Sella. Pero soy lámpara minera de Mieres, orificio de oro, cepa de oro de Cañas de Narcea, gesto esportinguista. Bueno, tengo la casa llena de trofeos y medallas que me ha dado Asturias. Y hombre, yo siempre consideréme tan cántabro como asturiano, porque somos una identidad histórica de libro. La tribu, la misma tribu, pero desde la época de los romanos, y no digamos cuando llegaron los árabes, desde Cangas hasta Líbano y forjóse todo lo que hoy es España. Y tenemos una identidad muy maja y que es muy utilizable ahora. Debiéramos de utilizarla como ejemplo de amor a la tierra de uno y a la tierra común a la que pertenecemos, que se llama España. Esa identidad asturcántabra y española es algo que se da con especial fuerza aquí en nuestros dos territorios. Aquí no andamos con líos. Nos consideramos no menos que nadie, ¿eh? Porque a la hora de presumir, imaginaos, cuando Catón, en el año 196 a.C., y está escrito, ¿eh?, decía que el Ebro nace en la tierra de los cántabros, y algunos que presumen de independencia aparecen hace 4 días en el mapa de la historia de este país. La cultura, las tradiciones, el folclore, la identidad es lo que no podemos perder, porque si se pierden las raíces, si se pierde el carné de identidad, como le perdió Cantabria durante siglos, que nos quitaron el nombre. Muchas veces me he preguntado qué gente vivió aquí durante siglos para que nos quitaran el nombre de Cantabria. Llamáronos de todo. Las montañas de Burgos, la provincia de Santander, las 4 villas, las estudias de Cantabria, nombre maravilloso, sonoro, fonéticamente, con un mar, el Cantábrico. Y nos quitaron el nombre. Y tuvo que llegar aquí gente en el año 76, en el año 76, a decir, hay que volver a recuperar el nombre y hacer una comunidad autónoma con todos los derechos, como cualquier parte del territorio. Y aquí estamos ahora, en una Cantabria abierta al mundo, a todos los españoles y especialmente a los asturianos, porque somos la misma tribu, ofreciendo concordia, que no nos vengan a imponer nada de derechos históricos, porque nadie los tiene más que nosotros, pero nos sentimos orgullosos de pertenecer a España, y hay que decirlo claramente, y creo que esto que digo sintoniza con la mayoría de la gente de Asturias y de Cantabria, que es lo que nos une a los demás pueblos. Estaría bueno que renegáramos de España cuando fuimos los que iniciamos esa cosa maravillosa de recuperar el territorio que nos habían quitado. Bueno, pues esto es importante que lo mantengamos. Cultura, folclore, identidad, rasgos que forman la manera de ser de un pueblo y que nos hace sentirnos orgullosos. Ya sé que ahora hay modas, músicas, pero la cultura con mayúsculas está aquí, en la cultura del pueblo, en la gente que ha desfilado aquí. En el pito, el tambor, la gaita, las tradiciones, las canciones que hemos oído a los abuelos en las cocinas, en aquellas islas, aquellos inviernos, que tenemos la obligación de transmitir ahora a los jóvenes. Una de las mayores alegrías es ver que ahora hay niños que van con las albarcas, hay niños que tocan el pito y el tambor, hay niños gaiteros, hay niños que cantan tonada. Eso tenemos que apoyar. Pues nada, bienvenidos a vuestra casa. ¿Qué os voy a decir? Bienvenidos a Cantabria. Si estáis en la histórica Asturias de Santillana, en aquello que dio origen a España en aquel siglo VIII, donde a partir de la batalla de Covadonga y de Subiedes empezó
lo que es España y que a algunos no les gusta pertenecer a ella. A los asturianos y a los cántabros, sí. Por eso voy a acabar con tres gritos. ¡Pus Asturias! ¡Viva Cantabria! ¡Viva! ¡Y viva España! Y yo creo que para mí de los más bonitos, que es el nombramiento del personaje ilustre que se ha hecho para estos encuentros, que recae en la figura y en la persona de don Jesús Puras Vidal de la Peña, Chus Puras, que le tengo aquí al lado. Y os voy a leer textualmente la decisión del comité organizador, el acuerdo que tomó, que figura en este pergamino y otros presentes que le vamos a detallar. El comité organizador de los décimos encuentros Asturcántaros ha elegido por unanimidad de todos sus miembros como personaje ilustre de esta décima edición a don Jesús Puras Vidal de la Peña, por su trayectoria deportiva y humana como piloto de rallies y persona muy popular en Asturias y en Cantabria. Marina de Cudello, 25 de agosto de 2018. Enhorabuena, Jesús. Le van a entregar ahora nuestros compañeros unos detalles. Como mandan los estatutos de la Fundación, es un detalle de porcelana. Y el ayuntamiento también, un detalle del logo del ayuntamiento que le entrega al concejal de deportes. Y yo en nombre de todos vosotros, de todos los asturianos y cántabros, hago efectivo la decisión del comité organizador de entregarle este texto y este pergamino. Marco, sí, el Marco hay que hacerle. Bueno, yo quería haceros una pregunta. ¿Qué es para vosotros ser ejemplar? Porque muchas veces yo me he hecho esa pregunta y hoy creo que es un día importante para destacar esta palabra, ejemplar. Para mí ser ejemplar es ser referente en las cosas que haces, en tu profesión. Yo creo que una persona ejemplar es una persona ética, una persona, bueno, con valores y educado, en fin, yo creo que social. Por eso cuando me llamó Sebe Ballesteros para proponerme, bueno, para decirme que me habían propuesto para, digamos, darme este nombramiento de personaje ilustre, pues evidentemente ni me lo pensé. Pero no me lo pensé por dos razones. Una, porque mis antepasados son de aquí, de Orejo. Aquí enterré hace 7 años a mi abuela. Y la otra razón es porque, bueno, con Asturias he mantenido desde el principio, antes de que yo empezara a correr, una relación muy importante. Y bueno, mi relación deportiva con Asturias y por supuesto como cántabro comenzó hace ya más de 35 años, cuando prácticamente no tenía ni carnet de conducir. Lo que hacía era acercarme con mis amigos, con mis familiares, a ver algunas carreras regionales aquí en Cantabria y también otras en Asturias, para admirar, pues, a todos mis ídolos, que era, yo creo, lo que en ese momento me gustaba. Creo que para mí Asturias es un referente y sobre todo tengo un cariño muy especial, por una razón, porque de las 250 carreras que he corrido ha habido una que ha sido la primera y esa fue
el Villa de Llanes de 1962. Y estoy orgulloso y por eso me siento cántabro, pero también parte de la historia de Asturias. En Asturias, como decía, he corrido muchísimas carreras, he disfrutado con rallies como el Príncipe de Asturias, como el Rally de Avilés, el Villa de Llanes, he podido conseguir muchísimas victorias allí, pero sobre todo estoy encantado y orgulloso de haber podido convivir, que quizás no lo hubiera podido hacer de otra manera, si no es a través de mi profesión, con los pequeños poblados, pequeños pueblos que hay en los interiores de Cantabria, de Asturias. He podido compartir la gastronomía, descubrir el arte, que son diferentes pero a la vez muy complementarios, las de Cantabria y Asturias. Y bueno, yo creo que hay un sitio sobre todo muy especial que creo que nos une físicamente a los asturianos y a los cántabros, y que para mí es una auténtica joya poder estar allí, que son los Picos de Europa, el Parque Nacional de los Picos de Europa, que además celebró el año pasado el Año Santo Jubilar. Yo fui embajador en una carrera que hice patrocinado por el gobierno de Cantabria, el Dakar, del año pasado, y la verdad es que estuve con mucho orgullo. Y desde aquí, a los cántabros que todavía no habéis subido al monasterio de Santo Toribio, o no habéis podido, bueno, compartir o disfrutar de ese entorno, y lo mismo a los asturianos, que estáis justo a la otra parte de los Picos de Europa, pero estamos juntos, que paséis por allí porque realmente se disfruta. Y por último, quería agradecer en primer lugar a mi presidente Miguel Ángel Revilla, que tuve la ocasión hace años de llevarle como copiloto a mi derecha. Quiero decir, como presidente tiene mucho futuro, como copiloto me parece que no. Y lo digo porque no me cantó ni una sola curva. Y mira que le gusta rajar, ¿eh? Le gusta. Pero bueno, yo creo que fue una experiencia muy buena. Y le doy las gracias porque además siempre ha apoyado al mundo del motor y a los deportistas. También quiero agradecer a los ayuntamientos, a las entidades privadas que apoyan este tipo de iniciativas donde todos nos podemos juntar, en este caso estas dos comunidades asturcántabras. Y bueno, al equipo de organización, por supuesto, que hacen posible convocar y difundir la unión entre dos pueblos que yo considero hermanos. Y cómo no, agradecer pues a toda la afición cántabra, a toda la afición asturiana que me han apoyado durante tantos años en mi carrera deportiva. Yo creo que juntos hemos podido disfrutar del deporte y de sus valores. Y bueno, espero que Cantabria y Asturias pues sigan siendo un ejemplo de verdad para los demás, como está siendo hoy. Y bueno, y nada más. Yo creo que siempre me he querido muy valorado y muy querido también, ¿no?, en Asturias y en Cantabria, y yo creo que eso es lo que más me importa, y espero que en el futuro sigamos así juntos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, enhorabuena, que te dejas el... Bien, ahora vamos a rogar a las autoridades que bajen para poder todos juntos cantar. El que lo sepa, yo creo que son dos himnos que casi todos sabemos, los himnos de Asturias y Cantabria, que va a estar interpretado nada más y nada menos que por nuestra más histórica coral, la coral Salvé de Laredo. Ahora no. Dirigida por José Luis Ocejo. Dirigida y creada por José Luis Ocejo. Toda una institución en Cantabria. Eso sí, como las autoridades, sino que tanto las autoridades como todo el público rogamos que se pongan de pie para escuchar con respeto los himnos de Asturias y Cantabria. Posteriormente, cuando finalice el himno de Cantabria, daremos unas indicaciones sobre lo que sigue en estos décimos encuentros.